¿Cómo le va, productor amigo? Una vez más, acompañándolos semana a semana, mostrándoles las últimas innovaciones de la agroindustria argentina. Bienvenidos a Chacarero, bienvenidos al Show del Campo. Si uno aprende a organizarlo, a apuntarlo al ganado hacia donde uno quiere que vaya, es cuestión de hacerlo que se aleje de nosotros. Le dieron una vuelta mucho más importante de rosca al negocio, pudieron comprar su propio frigorífico y en base a eso también empezar a expandir el comercio de ganadería que tenían. Desarrollo en la empresa, en los productos, la innovación en cuanto a incorporación de tecnologías, que siempre fue un arma muy notoria y muy sobresaliente en la parte de... Hacer todo un desarrollo estratégico de la producción. En este sentido, abarca aspectos. Una gran actividad y muy noble, y la verdad que yo le debo mucho a la ganadería, así que efectivamente cuando tengo un público así a veces me emociona haber llegado a un lugar así. Básicamente lo que trato de hacer con el poco tiempo del que disponía es una cosa muy sintética, pero que le dé al oyente o al asistente algunas ideas muy básicas. La primera es que no hay que trabajar contra el ganado, sino con el ganado. Para trabajar con el ganado hay que conocer su comportamiento, su reacción, su instinto, su movimiento natural, y acompañarlo y dirigirlo, no obligarlo a hacer otra cosa. Entonces, para eso se necesita saber cómo se mueve el vacuno, que es bastante simple. Es un animal de manada, es un animal que se siguen los unos a los otros y es un animal que procura mantener una distancia de seguridad respecto de nosotros. Entonces, si uno aprende a organizarlo, a apuntarlo al ganado hacia donde uno quiere que vaya, es cuestión de hacerlo que se aleje de nosotros y vaya a donde necesitamos que vaya. Para eso además se necesita saber qué es lo que uno tiene que hacer y qué es, digamos, uno tiene que manejar la distancia, no acercarse demasiado, porque si uno se acerca demasiado, el animal en vez de alejarse se da vuelta para enfrentarnos. Segundo, tiene que ubicarse y moverse desde una posición donde no le induzca al animal a darse vuelta. O sea, la gente cuando arrea o empuja de atrás no se da cuenta de que lo que está comunicándole al animal es que se tiene que dar vuelta. Hay que conocer cómo ve el animal su entorno y cómo nos ve a nosotros según estamos ubicados en ese entorno. Saber posicionarnos, no ponernos adelante del animal si queremos que el animal avance. Si queremos que entre a la manga, no tenemos que estar parados a la entrada de la manga. El animal tiene que ver la manga y nada más. O si queremos que suba un camión, no tenemos que estar parados al lado de la puerta del camión, porque si no, los animales no van a ver la entrada del camión, sino que nos van a ver a nosotros. Y finalmente, como forma, digamos, de, como diríamos, mejorar nuestra capacidad de presionar y de dirigir al ganado, el uso de banderas, que son herramientas visuales que con muy poco esfuerzo nos permiten, digamos, juntar al animal, ordenarlos a los vacunos, apuntarlos y llevarlos a donde queremos que vayan. Eso es un poco en síntesis lo que expliqué hoy. Yo creo que hay buenas prácticas ganaderas. En general, cuando se habla de buenas prácticas ganaderas, se piensa, bueno, en a ver cómo vacunamos, si tiramos el cuerito, y ese tipo de cosas. Pero yo creo que las buenas prácticas ganaderas es un concepto mucho más amplio y que empieza por el buen trato del ganado, por un manejo
que no vulnere, digamos, sus, su naturaleza. Pues si vamos en contra de su naturaleza, todo va a ir para peor. Va a producir menos, se va a preñar menos, no va a llevar la carga, va a romper cosas, todas cosas que no le convienen a nadie. No hay nadie que gane con la mala práctica de manejo del ganado. En una época, cuando yo empecé, creía o quería creer que con buen manejo se resolvía cualquier problema de instalaciones, y si bien sigo pensando eso, entiendo que las buenas instalaciones permiten mejorar el manejo sin necesidad de ser un ganadero superlativo, digamos, con ser una persona común y corriente, y manejando correctamente el ganado, la verdad que se consiguen resultados mucho mejores que en instalaciones difíciles, malas, antiguas. La buena práctica ganadera es algo que le conviene a él, no es un costo. La gente lo ve, bueno, ahora nos exigen esto, nos exigen bienestar animal, como si eso fuera un costo. La trazabilidad sí implica un costo mayor. El buen trato, el buen manejo, no es un costo, es un beneficio total. Primera pausa en Chacarero, después de la misma, más campo, más industria, más tecnología. Ya volvemos. Seguimos acompañándolos en la pantalla de Canal Rural. Usted ya sabe, esto es Chacarero e intentamos mostrarles todas las semanas las últimas innovaciones del agro de la República Argentina. ¡Sigan Chacarero! Inicio que vos hacés mención, indudablemente la evolución que ha tenido la empresa hasta lograr el liderazgo a nivel nacional ha llevado un tiempo, ha llevado mucha evolución, mucho trabajo, mucho desempeño, desarrollo en la empresa, en los productos, la innovación en cuanto a incorporación de tecnologías, que siempre fue un arma muy notoria y muy sobresaliente en la parte de PLA en cuanto a ese tipo de innovaciones para generar mayor productividad en las máquinas, para tener unas buenas prestaciones de acuerdo al requerimiento de mercado, hasta llegar a hoy con esta fusión que vos decís, la compra de John Deere, todo el paquete accionario de PLA, del cual hace una potencialidad futuro con muchas perspectivas, con muchas alternativas de crecimiento en el mercado, para afianzar en el mercado ese liderazgo que te mencionaba en lo que es autopropulsadas, y para tener una expectativa de crecimiento también en lo que es sembradoras. Estamos muy enfocados en poder tener una participación y un crecimiento muy notorio, sabiendo que tenemos productos muy acorde a las necesidades del mercado y con adaptabilidad a cada una de las zonas de requerimientos. En la parte comercial, nosotros mantenemos con la misma función en cuanto a la responsabilidad de tener una zona asignada para desarrollar, para gestionar y atender, y a los concesionarios que estaban cubriendo la zona, precisamente yo recorro la provincia de Buenos Aires y La Pampa, a la red estable de concesionarios PLA, se anexa concesionarios de la red John Deere,
que tienen la posibilidad de comercializar los productos PLA, tanto pulverizadoras como sembradoras. Esto genera una potencialidad porque la cobertura en cuanto a zonas, vamos a tener mayor presencia en zonas del cual no estábamos teniendo buena participación en el mercado. Entonces las perspectivas en cuanto a ese crecimiento, en la cercanía que podemos tener con el cliente, en escuchar sus necesidades, es mucho más próximo. Eso va a generar poder tener esa alternativa de crecimiento y de mayor participación en el mercado como queremos. Bueno, indudablemente el mercado argentino es totalmente exigente, ¿no? Si nosotros vemos los requerimientos y las necesidades en cuanto a la incorporación de tecnología, tenemos que estar acorde a esas exigencias del mercado. Y las exigencias del mercado son exclusivamente con un objetivo de generar mayor productividad. Hoy tenemos que tener mucho cuidado en el control de los costos, disminuir los costos y generar mucho más productividad y mucho más eficiencia en lo que es tanto en maquinarias como en general en cualquier negocio relacionado con el sector agropecuario. Entonces, cuando nosotros presentamos algunas innovaciones, algunos cambios, la incorporación de tecnologías, el año pasado presentamos una aplicación del cual es revolucionaria en el mercado, del cual se puede hacer un monitoreo en lo que es aplicación, tener un montón de información y parámetros para poder generar una buena aplicación, una buena certificación de aplicación. Esto consta, esta aplicación no solamente genera esa información, sino también tenés variables climáticas y información en tiempo real o en tiempo pasado de las aplicaciones realizadas. Toda esa tecnología que se incorpora es, en cierto modo, escuchando al mercado por la necesidad, el poder incorporar las tecnologías para generar esa eficiencia que te comentaba hoy, ¿sí? que se necesita. Y estamos atentos a eso, en poder escuchar al cliente, en poder ofrecer esas tecnologías y necesidades y que los productos se diferencien por esa productividad que pueden tener. Mis abuelos comenzaron con la venta de carne y bueno, mi papá y su primo, que son socios, le dieron una vuelta mucho más importante de rosca al negocio, pudieron comprar su propio frigorífico y en base a eso también empezar a expandir el comercio de ganadería que tenían. Tenemos una receta en un filo de más de 50 años, a la cual abocamos casi plenamente al consumo durante muchos años, siendo líderes de consumo. Repartiendo, haciendo consumo en toda la Argentina, hoy exportando, y bueno, acá estamos con el Rojo Vivo, que es una marca nueva para Frigolar, que bueno, viene a contar el cierre de esa cadena de valor, pudiendo llegar al consumidor final. Al Rojo Vivo nace de la inquietud de poder abrir franquicias que no se limiten a la venta de carne, que quizá hoy en lo que es el consumo y el comercio, si uno se limita a un solo producto, hace que el riesgo sea mayor porque de repente puede no irte tan bien al tener una sola variedad, siendo que el mundo está muy avanzado y la gente busca servicio y comodidad. Entonces la idea era poder completar toda la experiencia del mundo de la carne, ya sea para cocina gourmet o para cocina parrilla. La idea de la franquicia un poco era generar un negocio que sea competitivo, como te comentaba anteriormente. La idea un poco era llegar a ese consumidor final, darle un cierre, tener un negocio competitivo que brinde muchas opciones, que brinde servicio. La idea de esta franquicia también es que se pueda anclar a otro servicio que tenemos, que es el delivery, más con la modernidad de hoy, con aplicaciones como Rappi, Glovo, que le facilitan al franquiciado poder tener un delivery sin tener que tener una estructura de un delivery, con personas y demás. Son negocios que apuntan a ser chicos, tienen su formato grande para quien lo desee, pero apuntan a ser negocios competitivamente económicos. La gente que ingrese a un local de Arrojo Vivo se va a encontrar con la mejor carne del país,
basada al vacío, con toda una trazabilidad y una historia de esa carne. Se va a encontrar con todos productos de la gente de La Vaca Tuerta, que hacen todo el universo de parrillas, sales, condimentos, cuchillería, todo también con un estilo único y difícil de encontrar en otro lado, como te decía, más bien personalizado. Un nuevo corte en Chacarero, después del mismo vamos a seguir mostrándoles los aspectos más importantes en materia de agroindustria, en materia de campo. Ya volvemos. Seguimos acompañándolos desde la pantalla de Canal Rural, esta pantalla generosa que nos deposita semana a semana en todos los rincones de nuestra querida República Argentina. Seguimos en Chacarero, seguimos en Canal Rural. El objetivo del INIME es, digamos, como distintos aspectos, de hacer todo un desarrollo estratégico de la producción. En este sentido, abarca aspectos que hacen a todo el control de la calidad, el control de los distintos procesos, la promoción de la actividad como muy importante. Hoy estamos en este lugar que es la sociedad rural, el predio y la fiesta que se hace todos los años. Participamos en distintas ferias en distintos lugares del mundo también, así como Chile, Nueva York, la feria de Nuga en Alemania y la Cial en París, que se hacen alternadamente un año a otro, en distintos eventos, y promocionamos también todo lo que hace al diseño de la propaganda y de la promoción de la actividad, que como habrán visto en estos últimos tiempos, lo estamos haciendo también en el mercado nacional. Sí, estamos resaltando mucho estos aspectos. Esto que hace a algo que nos identifica, que es nuestra seña de identidad, que en el mundo se nos reconoce como integrantes de una sociedad matera, y que nosotros lo tenemos incorporado, casi diría, en nuestro ADN. Así que esto, que en realidad parece un juego que estamos entregando, este DNI, es un poco para darle el sentido de pertenencia, que todos lo tenemos en el corazón, pero bueno, en este caso lo manifestamos en una carta de identidad. Para una zona importante de nuestro país, como es la región noreste, la provincia de Misiones, fundamentalmente, Corrientes también, representa una de las actividades más importantes. En Misiones, sin duda, es la actividad que está siendo, digamos, está motorizando toda la actividad económica hoy por hoy. Aparte que lo tenemos, digamos, en los registros de hace muchísimos años, porque viene como una herencia cultural que se viene trasladando en el tiempo, que la hemos adoptado primero los españoles que llegaron, después en distintos lugares de América se ha transmitido por todos lados. Y nosotros, que la tenemos digamos incorporado en todas las clases sociales y en todas las regiones del país, ¿no?, como algo propio y de identidad propia. Hoy por hoy
estamos en una muy buena situación. Esto parece raro decirlo, ¿no? Digamos que nos afecta a todos la actividad esta económica, las dificultades que hay, el costo del dinero, el aumento de precios, etc. Pero en lo referente a cómo está desarrollándose hoy la actividad, que la cosecha se está levantando, que estamos en plena campaña, porque la cosecha que se le denomina grande de hoja verde se desarrolla entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. Hoy los números que tenemos están marcando que en hoja verde estamos entre los mayores registros de estos últimos tiempos. Así que la cosecha se está levantando y un grave problema que se lo tenía entre todos los operadores, que era las dudas en cuanto al levantamiento de la cosecha, a que se pague la cosecha, que se pague la hoja verde, que los productores tengan su dinero. Hoy por hoy, con todo el costo del dinero y con todas las dificultades, lo que podemos decir, se está pagando el precio establecido y acordado, se está pagando incluso de más. Los plazos de pago, que en su momento eran una grave problemática porque venían muy distanciados, hoy casi se está pagando de contado, en muchos casos de contado. Así que en ese aspecto, muy bien. El otro aspecto muy interesante de esto también son las entregas del producto ya terminado a los centros de consumo. Ustedes saben que teníamos más o menos unos 260 millones de kilos al año para el mercado interno. Bueno, ¿cómo vienen las entregas en estos momentos? Estamos superando esa cantidad. Vamos a terminar muy bien el año. En esto, bueno, un reconocimiento y un agradecimiento a los consumidores, que sabemos que los precios del paquete final en góndola aumentaron, pero nos siguen respondiendo, siguen colaborando con los productores, con nuestra zona productora, y bueno, y con toda la actividad, y eso, bueno, merece nuestro reconocimiento y agradecimiento. Y bien, chacarero amigo, llegamos al final de una nueva edición de su programa de televisión. La semana que viene, más campo y más industria. Que haya buena sombra y agua fresca para todos.